Seguramente una de las plantas de flor más importantes y que mejor viste un balcón sean los geranios, tanto en la vertiente de geranio y hedra con porte colgante, como los geranios zonales de porte erguido y con estas flores en forma de esfera tan compactas y tan potentes de flor. Hoy les vamos a dedicar el Briconsejo de Jardinería, vamos a retomar su cultivo y fijaros en la variedad de geranios zonales, qué novedades os he traído. Son geranios. El color es bastante habitual, un rosa pálido y un rosa fucsia, pero las hojas de estos dos geranios zonales tienen un matiz de color oscuro, que es como este granate, que viste todo el interior de la hoja, el perímetro lo tienen en verde, y eso hace como un fondo para que la flor destaque mucho más. Además, si los cultivásemos sobre una maceta negra, como es el caso, veríamos que lo que va a resaltar sí o sí es exclusivamente la flor, porque hemos hecho casi que desaparezca el verde, ¿no? Negro granate, flor potente. Bien, opción de plantarlos individualmente, y si es en maceta negra, estas variedades, éxito asegurado, o opción de plantarlos en jardineras para colocarlos en el balcón, ¿no? Bien, si vais a utilizar jardineras, aseguraros que estas jardineras, en vez de tener un drenaje, unos agujeritos en la base, que todo el riego excedente se iría enseguida, que tenga un pequeño depósito. Aquí, si os fijáis, los agujeritos de drenaje están como a una altura de unos 2-3 centímetros, lo cual quiere decir que aquí tenemos una base, un pequeño depósito de agua que va a dar mucha autonomía al cultivo de estos geranios. Hemos echado bastante agua y fijaros, en una jardinera tradicional, si la levantásemos empezaría a caer el agua. Aquí todo este agua está retenida en ese pequeño depósito que os he mostrado, y eso es lo que le va a dar la autonomía al cultivo de estos geranios, y no seremos tan dependientes del riego diario, prácticamente en los periodos de más calor durante el mes de agosto. Vale, el sustrato es importante que sea específico. Si tenemos un sustrato específico para geranios, ¿por qué no usarlo? Porque hay una investigación detrás de todos estos estas formulaciones de sustratos específicos para las distintas plantas. Entonces, esto nos garantiza que el mejor resultado nos lo van a dar los geranios si utilizamos sustrato específico. Directamente ahí, venga, que se vaya hidratando, y vamos a hacer una plantación con geranio zonal y luego otra con unos geranios hiedra. Y tener en cuenta que el geranio, aunque le llamamos geranio, su nombre en latín es pelargonium. Geranio es otra planta, es una planta vivaz. Origen Sudáfrica. Y ahí en Sudáfrica, pues tenía un enemigo, que era una pequeñita mariposa, que pone sus huevitos. Cuando eclosionan los huevitos, sale una larva que se come, pues, el interior del tallo del geranio, ¿no? Y lo deja hecho, pues, una birria. Pero esa polilla y esa oruga en Sudáfrica tenían su enemigo natural. ¿Qué ocurrió? Que vía Palma de Mallorca, señoras y señores, esa polilla entró a Europa, y en Europa se encontró que no tenía enemigos. Al no tener enemigos, se ha ido expandiendo por todo el continente, y es un problema tremendo, porque allá en zonas donde, bueno, plantes donde plantes el geranio, te va a aparecer la polilla, y acaba dejándolos completamente pues sin fuerza, porque se come el contenido del tallo. De todas formas, este problema del taladro tiene una fácil solución, que es aplicar un insecticida de acción sistémica, que los hay en el mercado, específicos además para el taladro del geranio. ¿Qué es una acción sistémica? Una acción sistémica significa que ese producto, la planta lo va a absorber y va a ser parte de ese veneno de la savia de la planta. Por tanto, la larva, que es la mala, la polilla pone los huevitos, en cuanto eclosionan, esas oruguitas entran dentro del tallo del geranio, y al ir mordiendo y alimentándose del contenido de un geranio que lo hemos envenenado, el taladro muere. Hemos hecho una jardinera con geranio zonal y tenemos el geranio hiedra, que a mí el que me gusta es la variedad gitanilla, de flores pequeñitas, que es súper florífero, coge un porte colgante espectacular, y vamos a combinar el normal con hojas verdes y esta otra variedad que, como veis, tiene las hojas ligeramente matizadas en el perímetro con blanco. Le da mucha más luminosidad, es algo menos vigorosa que la variedad roja, y hacen una combinación súper bonita, ¿eh? Siempre intentando, pues, no ir a lo de siempre, hacer algo distinto y, sobre todo, que funcione, importante, y que sea bonito, porque ya sabéis cómo me defino. Adicto a la belleza, o sea que hay que rodearse de cosas bonitas que funcionen y nos den placer visual. Bueno,
Pues para triunfar con los geranios, ya sabéis, dos acciones necesarias una vez hecha la plantación. Fumigar con antitaladro cada 15-20 días y luego recordad que hay que abonarlos. Y ya veréis cómo estos no paran de crecer y florecer y florecer. Y viva el geranio, que no deja de sorprender y dar belleza con estas flores tan delicadas y tan bonitas. Y estos de la variedad roja me han cautivado. Venga, nos vemos.